¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle caña, que hoy tenemos que ir a la luna, nada más y nada... ¡Uy! Hay un chat ahí abajo, pequeñito. ¿Lo dejamos? Puede que lo deje. Puede que deje ese chat pequeñito. Si algo no va bien, porque estoy ahora emitiendo con el OBS 23.0, pues en principio, si algo raro pasa... Me lo comentáis, ¿vale? Pero en principio debería de ir todo perfecto. Quizás la cámara está desincronizada. El audio... No, debería ir bien. Kerbal Space Program. Del tirón, ¡pum! Vamos a meter el juego. Lo primero, que no lo tengo metido. A ver, capturar juego. Que es KSP. Ventana específica. Esto de aquí. Esto de acá. Pongo transición. Lo resubiremos a YouTube. Empezamos en directo regalándome dinero. Así me gusta. Siete mesitos. Siete mesecitos. Ya hay iconitos nuevos. ¿Qué me decís de los nuevos pedazos de iconos, A ver. El de errores. No se podía. O sea, no hay hueco. Se ha metido el hueco que... La palabra. Se han cometido, era imposible meterlo. Entonces ha dicho, pues mira, errores. Ni siquiera está bien metido. ¿Por qué? Porque se han cometido errores. Y luego el dios topo, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. En fin. Está bonito el topo, la verdad es que sí. Vamos a continuar. Continuar. Nuestro directo épico 2 con 450.000 de dinero y 4.000 de ciencia. ¡4.000 de ciencia! ¡Que te caes! No tengo ganas de... Ya, sí, el pez calamar lo hemos quitado. Porque tampoco se usaba mucho el pez calamar, quiero decir. Esos dos de momento se van a usar más. Luego en abril creo que me dan otro hueco. En marzo... No, al revés. En marzo creo que me dan otro hueco. A finales de abril dan otro hueco. Y luego, si llegamos a 50 suscriptores, me darían otro hueco. Pero de momento ese no lo tengo porque somos 45 suscriptores. Tendríamos que llegar a 50 suscriptores para que me dieran otro. En total creo que nos ponemos con 5 o 6. No se ve bien, ¿no? No se ve bien. ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto se ve así? ¿What? 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 A ver, un segundo, no sé qué coño pasa con Kerbal. ¿Kerbal? ¿Kerbal? ¿What? Kerbal no está a full screen. Coño, es que yo no tengo el juego a full screen. Párate, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué resolución está esto? ¿What? Un momento, que no sé qué coño está pasando. Es que yo no tengo ni el juego a 1080. Resolución personalizada. ¿Qué personalizada ni qué niño muerto? What? ¿Qué pasa, tío? Pantalla completa. 1080. Vale, ahora, pero tampoco se ve. Vale, ahora se ve bien. Ahora se ve bien, ¿no? 60. Vale, ahora se ve bien. Lo que voy a hacer es el... Bueno, da igual. Continuar guardado. Directo épico 2, cargar partida. Venga, va. Hoy tenemos que ir a la luna, ¿eh? Se han cometido errores a 60 FPS, correcto. Se ve a 4K. Sí, sí, lo subiremos a YouTube, no os preocupéis. ¿Qué mods tienes instalados? Solo tengo el Kerbal Engineer Redux. Es el único que le he metido, ¿vale? ¿Cómo los instalaste? Pues no me compliqué la vida. Con la cosa de Twitch. O sea, Twitch tiene una sección de... O sea, Twitch tiene una aplicación para el escritorio. Si te la bajas, puedes meterle mods. Ya sé, algunos juegos. Como ya no me lo tenía bajado para probar mods en el Minecraft, pues dije... Vamos a probar directamente a ver si puedo meter este mod. Si solo quiero el Kerbal Engineer,
y lo he metido y ha funcionado. Se puede hacer a mano o se puede hacer así. Luego, aparte, hay un gestor de mod que se llama CKAN, con el que puedes meter un millón de cosas. Pero como era para cuatro gilipollas, no tenía ganas de complicarme la vida, pues dije, va, así lo hacemos. ¿Cómo te suscribes con Prime? Si tienes Amazon Prime y lo tienes enlazado con tu cuenta, en alguna parte de tu monitor podrás decirle suscribirme gratuitamente con Prime. Si estás en el móvil, no sé cómo se hace, la verdad. Pero en el S sigue. ¿Llevedía sigue vivo? Sí, Llevedía sigue vivo. Oye, voy a subir esto un poquito. Porque me pone un poco nervioso. Que no esté. Ahí está. Vamos a subir así un poquito. Con la aplicación de Twitch no. No me deja sincronizarlo. No sé. Yo lo he probado y me ha funcionado. En fin, que la gente de YouTube se está por. ¡Ay! Quiero verte hacer cosas. Venga, vale. Vamos a vernos hacer cosas. A ver. Nuestro objetivo para hoy es ir a la Muna. Y luego a Mimus. Entonces, vamos para allá. Porque estoy en el móvil. Es que yo desde el móvil no lo he hecho nunca, no lo sé, la verdad. Antes de nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a Internet. Esto es Internet. Delta V. Iba a poner Minecraft. ¿Qué SP? A ver, imágenes. Delta V. ¡Su puta madre! ¿1.3? Yo creo que va a ser esta. ¡Ey, no veo un carajo! Ahora ves. A ver, guardar imagen, escritorio. A ver, vamos a ver esto juntitos. Y así aprendemos a hacer las cosas. ¡Un poco grande, pey! ¡Demasiado! Sí, correcto. Demasiado. Joder, demasiado. A ver, control D. Ahí está. Vale, a ver, nuestro objetivo para hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo para hoy? Moon. Nuestro objetivo para hoy es Moon. Dice que requiere al menos. A ver, que yo estoy entendiendo esto. 3.400 para subir. Para ponerse en órbita son otros, eso, unos 4.500. Para ir a la luna necesitamos unos 5.200. Vamos a poner 5.200 para ir. Para no pasar frío, ni miedo. Unos 5.000. Lo veo claro. Lo veo clarísimo. Hay que hacer un motor gordo. Sí, acabamos de empezar. Entonces, vamos a ver. Antes de nada, vamos a nuestra cosa de esencia. No estrellarse el objetivo principal. Vale, tenemos esto para hacer los tubos gordos. Tenemos lo de aviación. A ver, habría que investigar las paticas. Pum. Y luego bombillica. Necesitamos el puddle. ¿El puddle? ¿Esto qué coño es? Esto es para empuje en vacío 250. ¿Y cuánto da el terrier? 600. ¡Hostia! No, cuidado con el puddle, ¿eh? Ojo, cuidado con el puddle, que den vacío. ¿Pero este es grande o pequeño? 150. ¿650 el skipper en vacío? ¿What? Vale, vamos a investigar esto. Luego, esto no es necesario a día de hoy. La gasofa sí la vamos a investigar. La nariz cónica de momento creo que no es necesario. Fuselaje de momento creo que no es necesario. El estabilizador en línea avanzado. Vamos a meterlo para lo que pueda pasar. Acabo de explotar algo, no os preocupéis. Separador de tapa. Adaptador. Vamos a adaptar. De ese de ahí. Y los paneles solares también nos pueden venir muy bien. Vale, con esto yo creo que con esto y un bizcocho. ¿Por qué tienes tanta ciencia? Porque he hecho trampa. Mucha trampa. Porque no tengo ganas de grindear. Quiero ir a la luna. No me quiero parar a hacer contratos y. Entonces nada, hemos hecho una maravillosa trampa. Vamos a la luna primero con el Sputnik. Por si alguien va a morir. Mejor. Que se muera un ordenador antes que mueran nuestros tripulantes, ¿no? Vamos a hacer primero una prueba.
y luego vamos viendo si esto funciona. Lo que sí le vamos a poner es el estabilizador este en línea. Maravilloso. ¿No hay un fuselaje aerodinámico para esto? No, esto no tiene fuselaje ni idea. Las buenas trampitas, hombre, no, es que no me apetece. Yo lo dije. Digo, podríamos grindear experiencia haciendo contratos o podríamos hacer trampas. Escudo térmico. Esto en principio no debería de... Este en principio ni siquiera va a volver a... Esto no va a volver a la Tierra. Así que nos da un poco igual. Lo que sí podemos ponerle es unas baterías. Ahí está. Y unos panelicos solares. Ahí está. Están un poco como sobresaliendo, ¿no? ¡Ah, buenísimo! ¿Creéis que...? Vale, ¿cómo se hacía...? Siempre se me olvida. Aquí. No, compañero. Ahí está, salir un poco. Vale, a ver, venga. Sputnik. ¿Dónde tengo yo carga útil? Vamos a meter esto aquí abajo. Pum, vamos a meter aquí adentro la ciencia. Vamos a meter un barómetro. Uno. Bueno, podemos poner dos. Si ves que... ¿Esto cómo se giraba, tío? Ya lo dije el otro día y se me ha vuelto... No. Ah, sí, vale. Dos barómetros. La unidad de vuelo. Decidme si se me está olvidando algo, porque es bastante probable que se me olvide. Más o menos. 20 cohetes Goldo, por supuesto. Todos los que podamos. Vamos a meterle también el... ¿What? ¿Por qué el termómetro está flotando en la infinito? Compañero. ¿No se puede poner en la...? ¿Por qué no me deja poner ahí? ¿What? ¿Pero ponlo por dentro? ¿Eres tonto, compañero? Es tonto, vale. Confirmamos que es tonto, no pasa nada. Lo metemos dentro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el mojo. Vamos a meterle el mojo este. Esto no está poniéndose muy... Espera. Hey, ¿te das cuenta de que eso no...? No. Un momento, un momento, un momento. ¿Cierra? Esto cierra maravilloso. ¡Ja! Que si cierra, dice. Ponlo arriba. Podría. Tienes razón. Podríamos ponerlo arriba y no ahí, que la estamos liando. A ver. ¡Pum! Buenísimo. Vale, ¿qué más? De ciencia. La unidad de almacenamiento de... ¿Esto qué mierda es? Ordenador de almacenamiento de experimentos. No, módulo de ciencia. Vale, y luego todo esto... Vale, luego todo esto tenemos que transmitirlo, porque como no vamos a ir a de vuelta... Conmutrón, antena de alta ganancia. Si pongo esto... Si pongo esto, ¿llegará a la Tierra la ciencia? Es que no sé... Repetidor. No, esto es un repetidor. No, esto es un repetidor. Esto no me sirve a mí. Es que con esto no va a llegar. Bueno, da igual. A ver. Tenemos que ponerle a esto. Paticas. ¿Dónde están las paticas? Patas desplegables. Le voy a poner... Vamos a ponerle cuatro. Buenísima. Como esta. ¡Caste! Muchísima. Esto está bien puesto. Esto. ¡Caste! Muchísimas gracias por la suscripción. De verdad, te lo agradezco un montonazo. ¿Estas son las patas buenas? Bueno, vamos a suponer que sí. Y ahora, a esto hay que meterle un combustible. Esto va a explotar en mil pedazos, que lo sepáis. A esto hay que ponerle el motorcillo
Vale, esto no hay que poner. Empuje en vacío, 650, 60, 200. Vale, sí, el terrier. ¡Esto es enorme! Vamos a ver. No, el terrier. ¿Dónde está el terrier? Aquí. 60. ¿Por qué he comprado esta barbaridad? Alguien me lo explique. Se me ha ido la cabeza un poco. ¿Y esto cuando se expanda? Esto no va a acabar bien. Con tres patas es suficiente. Todos sabemos que esto no va a acabar bien. Vale. Esta es la parte que va a aterrizar en la luna. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vosotros creéis que esto va... Sebastián. Vale, a ver. El monopropelante. Claro, porque hay una cosa. Habrá que ponerle un poco de... chirimicos de esto. Que si te digo la verdad... A ver, chirimicos de esto. Tú. No. Quítate el medio. He puesto un chirimico en un sitio que ahora no puedo acceder a él. La hemos liado. A ver. Vamos a poner ahí arriba. Y vamos a poner... aquí. La pregunta es, ¿esto tiene acceso a la gasofa que yo le ponga de esto? Monopropelante, combustible. Esto. ¿No te aparece la suscripción? A mí se me ha aparecido. ¿Esto vosotros creéis que es buena idea? Esto se va a pegar una hostia, pero como una casa de grande. Esto no va a aterrizar en la luna, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, esta sería la primera fase, que se supone que es la sencilla, que es la que tiene que aterrizar en la luna. Ahora, desacoplador. Ahora. Es un dildo. Todo es un dildo si eres suficientemente valiente. Ahora. Tenemos que poner... No, sólido no. Tenemos que poner... La parte que nos va a llevar... Líquido oxidante. Esta es la parte que nos tiene que llevar hasta la luna. Esto va a acabar mal. Lo sabemos todos, ¿no? Vale. Y ahora tenemos que poner... Desacoplar. La parte que nos va a poner en órbita. ¿Vale? Esto no va a acabar bien, lo sé. Yo también lo sé, no os preocupéis. Que sería... Pum. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien cree que esto tiene mala pinta? ¿Alguien más aparte mía cree que esto... ¿Alguien más aparte mía piensa que esto no tiene buena pinta? A ver, la pregunta ahora es... Cuando yo enchufe a esto... ¡Bullgranger! Bueno, lo he pronunciado como he podido, ¿vale? Bullgranger, quizás mejor, ¿no? 039, muchísimas gracias por la suscripción. ¿Le pongo sólidos? En plan de... ¡Like I give a fuck! En plan, fuck it. En plan, me la pela. ¿Vosotros qué decís de esto? Veis, debería de ponerle dos anclajes, porque si no...
esto es una puta locura? ¿Creéis que esto es una puta locura? ¡Oh! Me está dando error de piezas. Espérate, que necesito piezas. Un segundo. Guarda. ¿Cómo consigo más huecos de piezas? Piezas permitidas, mejorar, 200.000. ¡Pum! ¿Cómo es esto? A ver. Si yo le pongo esto, ¿de cuánto delta V estamos hablando al final? ¡5.900! Clavado, chaval, clavado. Lo único que habría que hacer. Un segundito. Estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Aerodinámica. Ahí está, unos conetes para esto. Entonces, salimos con esto a toda velocidad. Desenganchamos esto. Volamos con este. Desenganchamos este. Volamos con este. Desenganchamos. Volamos con este y aterrizamos. Maravilloso. Tiene pinta de errores. Pregunta: ¿cómo se hacía para abortar, freno, selección? ¿Cómo se hacía para activar todos estos? Eso se hacía automático en algún sitio, ¿no? Creo que sí. Bueno, da igual. A ver, la primera fase. Vamos a... Una pregunta, si yo le bajo esto a cero, efectivamente, se baja todo, vale. Vamos a ponerlo en 1,5. Y la última etapa... ¿No tienes desbloqueado lo de las macros? Puede ser que no lo tenga. No importa. ¿Quién necesita macros cuando tiene el poder del amor? Me gustaría... Sí, sí me gusta. No me gusta. Vale, este. Vamos a frenarlo. Ahí está. 1,50. Perfecto. ¿Quién dice que esto no tiene buena pinta? Porque a mí... ¿Cuál era el bueno? ¿Este era el bueno? Porción de superficie de control 95. Porción de superficie de control 20. Vale, vamos a poner el del avión este. ¿Quién dice que esto no tiene buena pinta? Porque a mí me lo parece que tiene buena pinta. ¿Quién dice? La antena. Claro, la antena. Claro, es que una cosa. Con esta antena... Párate. Si es que nos vamos a reír. Con esta antenita de mierda... Vamos a ser capaces de llegar. Un segundo. Vamos a poder mandar la información. Clase de antena. Directa. Clase de antena. 500K. Pero ¿dónde está la distancia? ¿Lo dice algún sitio la distancia? Tolerancia. Temperatura. Clase de antena. Ancho de banda. Carga eléctrica. Esta antena es buenísima para... Le pongo dos así, que me mola. Ahora sí que esto mola que te caga. Explotar en la luna. Yo creo que esto está bien. A ver. El topo lunar 001 está dispuesto. Guardar. Lanzar. Vámonos. Ni batería. Que sí tiene una batería. Le he puesto una batería como un demonio. Mira la batería que tiene aquí. En algún sitio he puesto yo la batería. No me acuerdo ahora dónde. ¿Cómo se sube para arriba? Ah, no sé subir ahora. Bueno, da igual. Que por ahí le puedo. Mira. Batería. Ahí la tiene. Y paneles solares. Esto está estupendo, macho. Cyberpunk 2050. Yo lo veo claro. Señora. Topo lunar no tiene módulo SAE. Vale. Eso igual es un problema. Párate. Recuperar nave. No hay módulo SAE. ¿Qué necesita un módulo SAE? A ver. No tengo módulo SAE, dice. ¿Cómo que no? Estabilizador de línea avanzado. ¿No tiene de esto? Sí, no. Esto no es un módulo SAE. El estabilizador de línea avanzado. No, parece que no.
Eso entonces sería... Vamos a poner este robot entonces. A ver si este robotito... ¡Tú! Uf, ahora cualquiera... Ahí está. Bueno. Yo creo que este robot desde aquí es mejor. A ver cómo miércoles meto yo ahora esto. ¡Buenísimo! Funcionando como un demonio. Vamos a probar ahora. Puna llevedía solucionado, ya. El Spunning no tiene módulo SAR, ¿pero funciona con esto? ¡Ah! Mierda, Spunning. Bueno, da igual, ¿quién lo necesita? ¿Quién módulo? ¡Ah! Del tirón, va. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Let's go! ¡A la luna! Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. De momento, se está empezando a torcer. ¡Mierda! No, no te tuerza, no te tuerza, no te tuerza. No te tuerza. Vente recto. Vente recto. Vente recto. Carga del huevo derecho, ¿eh? Porque se va para allá. Entonces, no sé muy bien por qué. Tío, mira el chat y está lleno de mierda de se han cometido errores. No se han cometido errores. Vamos perfectamente. Vamos mejor que queréis, chaval. Fijaros, fijaros, fijaros. Vamos despacio, también te digo. Ok. 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 Oh, ok, ok, ok. No. 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 Cachis. Ok. Prácticamente. Perfecto. Tendréis caja, macho, del vuelo que estoy realizando. No puedo mirar a nada ahora mismo. Estoy viendo que el chat se está moviendo. No, está bien. Está bien. Lo que no sé ahora mismo. Voy a intuir que ya me tendría que ir girando. Pero es que no puedo ver ahora mismo. ¿Dónde estoy, vale? No puedo verla. Ahora mismo no me puedo girar. Porque esto, como no tiene sistema de mierda. Intento ponernos protegidos. Ok. O así, 45. Vamos, de puta madre. Vamos, de puta madre. Se quejará luego la gente de que esta nave espacial no va como tiene que ir. 56. ¡Madre mía! Venga, vamos a inclinarnos más todavía porque esto ya está prácticamente. Madre mía. ¿Habrá quien se queje luego? ¿Habrá quien se queje luego? 73. ¿Hay algún poner? Si lo pone aquí, si eres tonto, ¿veis? Si lo pone aquí, si lo está poniendo aquí. Tienes que mirar, ni tienes que mirar. Tranquilidad. Tranquilidad. Vale. Tiempo para Poasis, 1 minuto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Si yo acelero, el tiempo de Poasis se aleja de mí. Me saca la chorra, tío. Me saca la chorra. Vale, cosas importantes. En este minuto. Vamos a sacar las antenitas. Desplegar antenita. Desplegar antenita. Desplegar antenita. Y... ¿esto se puede hacer con macros? Sí. ¿Lo estoy haciendo yo con macros? No. ¿Por qué? Porque, tío, porque coño no sé. Desplegar antenita. Vale. ¡Ey! 30 segundos para... 40 segundos. Tranquilidad. 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 30 segundos. Dale, caña. Ahí está, todo perfecto. Ah, con bloque mayúsculo hace movimientos suaves. Exacto.
pasando. Hostia, este tiene menos chicha, ¿eh? Llegamos a la poa, sí. Miércoles. Voy a poner bloque mayúscula o así. Vale, pero yo confío. Tío, te puedes dejar de mover, por favor. Yo confío. No llegamos a la poa, sí. Vale, pero ¿cómo está la periapsis? ¿Dónde está? Me estoy girando un poco más de la poa. Ah, sí, la periapsis, ya la veo, ya la veo, ya la veo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Está subiendo. Quieto, parado. Quieto, parado. Maravilloso. O sea, maravillosa. Maravillosa. Aquí tenemos nuestra primera órbita. Os quejaréis de vicio. ¿Cómo vamos de electricidad? No sé, no me lo dice en algún sitio. ¿La electricidad no te lo decía en algún sitio? Mira, carga eléctrica. Maravilloso. Apenas ha costado, pero se ha salido perfecto, tío. Vale. Ahora hay que esperar un día. Porque no me da tiempo. Lo vamos a hacer incluso... Ah, no tengo para hacer esto. Oh, hay que hacerlo a mano. No pasa. Se hace a mano. Se hace a mano. Vamos para allá. Giramos, 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 giramos. Hola, estoy aprendiendo español, vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos. Objetivo la luna, gente. Hay que hacerlo cuando aparezca en el horizonte. Así que... vamos a ir frenando ya. Vamos a ir viniendo para acá. Estamos en esta parte del mundo. El horizonte está por allí. Vamos a irnos poniendo derecho. Objetivo la luna. Objetivo la luna. Clavado. Vale, ahora solo hay que esperar ese mágico momento en el que aparecerá la luna en el horizonte. Ese bello momento. Esto de tener que hacerlo a mano también tiene cojones la cosa, pero bueno. RCS. Oh, no lo necesito. Tengo, ahora mismo el RCS no lo necesito. Más adelante, quizá. Hoy en día, no. ¿Cuánto queda para la luna? Igual queda un rato todavía, ¿eh? Vamos a darle caña a esto. ¡Pum! Igual hay que darle un poco más, ¿eh? Lunita. 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 Chicos, ¿preparados? ¿Preparados para el momento de la verdad? ¡Let's go! Esto podría dejar de moverse, también te digo. No sé por qué cojones se remenea tanto ahora, pero bueno. Objetivo, la luna. Se sigue moviendo, tío. Estamos en mitad del... del espacio. ¿Con qué se está rozando para moverse? ¡Let's go! El hecho de no tener las órbitas igual hace que esto... la liemos, ¿sabes? Pero bueno. ¡Let's go! No sé si me lo va a mostrar, de hecho. Dios, ¿me puedo mover más? ¡Let's go! Vamos a tener que utilizar un poco el motor de aterrizaje. ¡Me preocupa! ¡No! No me preocupa. ¡No me lo muestra! ¡Cago en la leche, no me lo muestra! ¡Ah! Hemos gastado muy poco, no pasa nada. No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro.
¿Me preocupa que no me muestre la órbita? Sí. A mí me preocuparía. ¡Dale caña! Y así, nuestra pequeña nave... Nuestra pequeña nave viajó durante miles de horas durante el por el espacio dirección a la Luna. Creo que esto no está muy bien organizado. No, sí, va perfecto, va perfecto, va perfecto. Igual me pasa un poco. No. Clavao. Me pilla. Hay quien diría que me voy a hastiar en el lado oculto de la luna. No me gusta cómo suena eso, ¿vale? Entonces. Pregunta. Si yo acelero en la apoapsis... ¿Tiene escudo térmico? La luna no tiene atmósfera. Ignorante de la vida. La luna no tiene atmósfera. La pregunta es que no tengo las órbitas. ¿Le tengo que dar a... Si le doy a prograde... Joder, te puedes mover un poco menos. Si le doy a prograde, ¿qué pasa? Lo estoy intentando, de verdad. No soy gilipollas. Puede parecerlo, pero no lo... Date quieto, por favor. Vale. Si yo le doy aquí... ¡Ah, qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! Vale. Gracias, Pedro, del pasado, por acordarte de esto. Perfecto. Pasamos a 34 kilómetros. ¡Me sobra! Me voy a raspar el pelo, pero me sobra. ¡Dale caña! Voy a dejar de tararear, que luego YouTube me mete un strike. ¿Sabes que a un youtuber le han metido un strike por tararear una canción con copyright? YouTube se va a la mierda. Pero bueno. No hemos venido aquí para hablar de mi libro. Hemos venido... Cuando esté detrás de la luna, ¿sabéis la información que voy a recibir, ¿no? ¡Un mojón! Es lo que voy a recibir. Nah, tranquilidad. Vamos a pasar a 30 kilómetros. Muy rico. Ahí está. Buenísimo esto. Ahí está. A ver. A ver cómo hago yo esto sin hostiarme. Es que me voy... ¡No tengo señal! Bueno, no pasa nada. En unos segundos tendremos señal. No os preocupéis. Ya tengo señal. ¿Has visto? Si es que os preocupéis. Os ahogáis en una... En un vaso. A ver. Que no se han cometido errores. ¿Qué se van a cometer errores? ¿Qué estoy diciendo? A ver, estoy intentando ponerme... Esto es complicado sin el puto RCS. Recordadme que no vuelvo a hacer esto sin un módulo con RCS. Vale, date quieto ahí. Frena. ¿Cuánta gasofa me queda? MP no aterriza. Yo creo que no. No aterrizo ni de puta broma. Me queda la mitad. Claro, Pate, porque entrar así de lado es buena idea. O sea, si entro así descorado, me voy a pegar una hostia y sin RCS. ¡Ah, Dios mío! Hay una...
Esto antes tenía sonido. Entrar de lado, ¿sabes? Entrar escorado. Qué buena idea, ¿verdad? Con un cuarto de gasofa. Va a salir esto de puta madre. Que no tiene RCS. Ah, sí, RCS sí tiene. Lo que no tiene es SAE, perdón, que me he equivocado. SAE, SAE. No, RCS tenemos, no os preocupéis. Hace sonidito. ¿Cómo se movía esto? Que no me acuerdo. Con la cuila, ¿eh? ¿Con cuáles? Espérate, ¿cuáles son los controles del RCS? Para. ¿Cómo se ven los controles? Hostia, ¿cuáles son las teclas para los controles de RCS? No lo sé. ¿Alguien me puede decir cuáles son las teclas? Porque la Q y la E son para los giros. Ah, esto, vale, está activado. Vale, lo que no tenemos control. Vale. JHQ. Vale. Hostia, pero es que me voy a pegar una hostia. Sin control de estabilidad, esto va a ser una hostia. Pero grande y inmensa. No pasa nada. ¿Tenéis miedo? Yo no tengo miedo. ¿Quién tiene miedo? Voy a darle un poco de velocidad. Es que voy a entrar escorado, tío. ¿Cuánta gasofa me queda? Es que me queda... Enciende la luz. Buena idea. ¿Qué luz? Dice, enciende la luz, pero si no le he puesto bombilla. Voy a entrar escorado con 18 de... A ver, no os voy a engañar. Nos vamos a hostiar, ¿vale? No creo que pueda volver. Yo no creo ni que pueda aterrizar. Fíjate lo que te digo. Con 18... Con 18 no hacemos ni una puta mierda, colega. Y encima escorado, ¿sabes? Entrando de lado. Por favor, céntrate. Y encima con esto remeneándose. Es que no... El topo 1 no va a funcionar del todo bien, ¿vale? A ver, mejor así. HRCS traduce y empuja hacia adelante. NCRDC traduce y empuja. Eche adelante. N. Ah, eche. Vale. Un momento. ¡Un mucus! Muchas gracias. Peyton entra rozando rodilla en la luna. Pon mi nombre a un tío, cohete que se estrellará. Vamos a entrar rozando rodilla, tío. Es que... A ver, no os quiero engañar. Pero dentro de 13 minutos... No porque lo vamos a acelerar, pero a ver... H hacia adelante, N hacia atrás. Pero con la H no voy a hacer una puta mierda. Con la H no freno yo nada, ¿eh? Eso es para el último segundo, cuando vas a 0,5 metros por segundo. Pero ahora... Y es que estoy entrando de pico, tío. Bueno, venga, va, vamos a darle caña. Es el primer intento. Es posible que no salga del todo bien. A ver, estamos ahora mismo... ¿A qué altitud estamos? 30 kilómetros. Sobra. 28 kilómetros. Sobra. Cuando estemos a 7 kilómetros me empezaré a preocupar. 14 kilómetros. Sobra. A ver, 10 kilómetros. No lo podemos empezar a pensar. ¡Hostia, qué cerca! Vale. Si vamos a movernos así... Tengo el bloqueo mayúscula pulsado. Me habéis engañado. Esto no hace una puta mierda. Voy a 500 metros por segundo.
Qué buena pinta tiene esto. Vamos a frenar. Os comento que nos vamos hostia, por si no lo sabíais. Nos ha faltado... Mira la pata, mira la pata, mira la pata, mira la pata. ¿Dónde está la pata? La pata lo consigue, ¿eh? Joder. Están cayendo trozos a 7, a 3 kilómetros y medio, ¿eh? Confío en la pata. Mira, mira. ¿Esa es la pata? ¡La pata lo consigue! No, no lo consigue. Volvamos al centro espacial. ¿Qué ha fallado? ¿Qué creéis que ha fallado? Revertir lanzamiento. ¡Ah! Si tengo dinero de sobra, tengo 100.000 dólares. No, tengo 1 millón, ¿no? Centro espacial. El SAS. El SAS ha fallado. Reconozcamos... ¿Tenemos alguna misión activa? No, no tenemos ninguna misión activa. Reconozcamos que el SAS nos hubiese ayudado. Entonces, investigación y desarrollo. Robótica. ¿Dónde está la siguiente inteligencia artificial de esta? ¿Alguien lo sabe? Explorador, explorador. Módulos de mando. Módulo cúpula, cápsula de mando, lata de aterrizaje, módulo de servicio. ¿Alguien lo sabe? Estabilidad y combustible. Estabilidad y combustible. Exploración. Construcción, aerodinámica, sistema de propulsión, avanzado, propulsión, construcción, actuadores, vuelo supersónico, aterrizaje, control especializado, nódulo de mando, exploración avanzada. ¿Cómo? 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 ¿Cómo han dicho? Exploración espacial. Exploración espacial. Si más o menos como el iconito, mejor. Ah, exploración espacial. No, pero aquí no hay nada. Contenedor de almacenaje de autoestopista. No, pero esto no es. Que yo quiero un módulo más chulo. O sea, quiero un robot más inteligente. Lleve día. No, porque evidentemente no funciona. Aquí. El probotine HSS, su puta madre. Ah, no se puede investigar esto porque tengo que hacer esto, ¿no? 500.000. ¡Pum! ¡Como este! Vale, no, me he metido mal. No quería hacer eso. Atrás. Volvamos atrás. El probodine este de los cojones. Ahora esto va a funcionar como un reloj. Verás como ahora... El problema, el poema ha sido... Esta pequeña parte de aquí que es una puta mierda. Pero con el nuevo probodine HSS. Boom. What? Boom. Comunicaciones. ¿Dónde más esto, tío? Pero esto es transmisión. No, pero esto es un repetidor. Esto es un repetidor. Yo no quiero un repetidor. ¡Hostia! Esta antena sí que mola. Me cago en la madre que me parió. ¡Mira qué pedazo de antena, colega! ¿Y esto se expande o cómo va? ¡Hostias! Esto es la polla, tío. Vale. Ahora sí que lo vamos a conseguir. Vale, estamos en... 5.700 delta V. Lo veo claro. Topo lunar 002. Segundo intento. Vamos a intentarlo. Los repetidores sirven como antenas normales. Ah, bueno, pero esa antena también, que mola un huevo. Vale.
Volvamos un poquito. Hora de sacar al topo lunar 0003. Topo lunar 0002. Ah, ponle nombre de suscriptores. Se puede pensar. Es una opción. Vale. Tenemos Sai. Let's go. ¿Cómo se seleccionaba esto? No es pinchando. Bueno, da igual. ¿Qué te iba a decir? No estaba bien colocado. Topo lunar 004. Que por lo visto, esto no estaba bien puesto. Vale. ¡Uy! Te comento. Cuidado. El 4 ha tenido un accidente. El 5 ha tenido otro accidente. El 6 es el bueno. Topo lunar 006. Vale. Ahora sí. El 6 es el bueno, tío. Tal vez deberías ponerla junta. ¿Cuál es? ¿El qué? ¿El qué? Ahora. No era eso lo que yo quería que pasara. Ha salido un poco torcido, no os voy a engañar. Cuidado, porque el 6 tampoco. Intento número 7. Topo el número 7. ¿De qué harás? Hasta el infinito y más allá. Como dice el dicho, se está torciendo porque por algún motivo que desconozco, el juego de mierda se gira para el lado que no es. Uy. Ahora estamos perdiendo un poco de combustible ahora, no pasa nada. Dejad de girarte para allá, tío mierda. ¿Por qué se mueve? No te quiero, no te quiero. No, pero vaya para abajo, hijo de... ¡Voy para allá! Vale, date quieto, date quieto, date quieto, date quieto. Para arriba. Poco arriba. Poco para arriba. Poco para arriba. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha activado? ¿What? ¿Por qué no se ha encendido? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha activado? No tenía activado el motor. Bueno, se cometieron en errores. Topo lunar 008. Párate, no. De hecho, vuelve para atrás. Ponle luces. ¿Quién necesita luces? Nada, nadie necesita luces. De hecho, una pregunta.
puedo coger. Ojo, ojo que soy un mago, ¿vale? No. Ahora sí, inclinar para el lado bueno. No sé si lo he hecho bien. Vamos a intentarlo. Que no necesitas luces. Las luces son masa, efectivamente. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. ¡Let's go! ¿Por qué se inclina para el lado contra... ¡Hijo de la gran... ¿Me puedes explicar...? Vale, ahora sí que la mando. Hostia, ¿y ahora cómo lo pongo de derecho por haberlo girado? ¡No! No sé por qué se gira, pero... ¿cómo lo pongo derecho? Da igual. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahora es que no sé para dónde coño gira, porque es que se sigue girando. Vale, yo quiero ir para allá. De momento no voy a tocar. No te gires. Solo te pido que no te gires. Date quieto. No te gire. Se está empezando a girar un poquito, pero poco. Está un pelín girado, pero de momento no quiero tocarlo porque es casi peor. Vamos bien. Arriba, todo bueno. Ponle luces para que sea. ¿Te imaginas luces al lado? Vamos. Vale, el secreto era. Voy a encender esto. Y luego hay problema. Había que dejarlo en estabilidad. Si lo pones en progrado, se le va la puta cabeza. Porque yo creo que estaba poniendo el progrado del planeta. No el progrado de. De la escena local. Hey, no te explican. Que estaba en modo órbita en vez de modo superficie. Vale, vamos a encender porque no le salen los huevetes. No, pero no es para ese. ¿Pero por qué te...? Porque lo has girado, Pei. Lo has girado. Y ahora, el muy hijo de la gran. El este. Pere, muchísimas gracias por la suscripción, de verdad, te lo agradezco un huevete. Conocí en YouTube, sigue así. Muchísimas gracias. Vamos bien. Va a ser un carajo también, es verdad. Igual había que ponerle luz. Vamos bien. 30 kilómetros. Vamos a empezar a inclinarnos. 30 kilómetros, vamos a inclinarnos mucho más. Estoy ya en órbita. 50 kilómetros, voy a bajar mucho más. 57. 59. 60. 62. Vale, estamos perfectos. Bueno, perfecto. Pues no sé si vosotros lo que estáis viendo, yo estoy viendo poco. Vosotros puede que estéis viendo menos incluso. 60 y algo. 67. 68. 69. 70. Pum, 71 kilómetros. Perfecto, clavado. Maravilloso. Ahora, hay que ponerse en órbita. A no ser que dé la puta casualidad. No, no da la puta casualidad. Bueno, no pasa nada.
Ponte en progreso. A no ser... No, no está. Vale, dentro de 50 segundos entramos en modo este, pero si te digo la verdad... Quiero... Vale, no es necesario más. No es necesario más. No es necesario más. No es necesario más. Vamos bien, vamos bien. No, 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 no. No, vamos de puta madre, ¿eh? Vamos de puta madre, chavales. De las mejores órbitas que he hecho en mi vida, ¿eh? Ahora simplemente hay que esperar unos cuantos segundos. Vamos perfecto, ¿eh? Para cuando un tutorial de resto. Pocas risas que estoy jugando otra vez a Minecraft, ¿eh? Vamos a ver. Que por cierto, hay osos polares. Me he encontrado un oso polar. Me ha hecho mucha ilusión. He dicho, coño, un oso polar. En fin. 20 segundos. Cabrón. Antes estaba subiendo más rápido que esto. Y ahora no. Por el motor diferente. No, pero antes estaba subiendo. 9. 8. 7. Antes. Tío, antes era más rápido que esto. Se alejaba. Y ahora no. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con el dinero? Riz M14, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción, de verdad, te lo agradezco un montonazo. Vale. Sigue esto bien, está subiendo esto. ¿Cómo vamos del casofo? Ah, no, coño, estoy en negativo, perdón, 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 perdón. Y... 2, 3, 4, 5... Se me ha ido ya la poesía, tomar por culo. Es que ya como siga más... 69,90. No va a haber mucho rozamiento. Vale. Te pasaste de la poesía, sí. 69,90. Prácticamente perfecto. El rozamiento que va a haber ahí es prácticamente inexistente. Ok. La puta luna. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Sigo sin poder, porque no he activado la gilipollas esta. ¿Podía haberlo investigado? Sí. Pero no lo... Me estoy rozando un poco, no pasa nada. Tampoco me estaré rozando tanto. No está bajando prácticamente. Me preocupa un poco la gasolina. Sí, un poco. No te voy a engañar. Un poco más rápido, compañero. 70, ya puedes acelerar. Voy, que lo estoy liando. Acelera. 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 Frena. Aterriza en la luna de día. Se intentarán hacer todas esas cosas. Acelera. ¿No se ve? Ahí está. ¡Freno, freno, 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 freno! Me pasa un poco. No voy yo tan fino como para... O para fallar en esas cosas. Va bien. Me voy a quedar sin gasofa otra vez. No me jodas, tío. No tengo suficiente con ese... Pues con este motor no es suficiente para ponerse... La puta luna, tío. ¿Cómo hiciste para hacer trampa en el Kerbal Space Program? Empecé una nueva partida y me puse a empezar con mucho. Soy un hacker. No llega, tío, con esta gasofa no llega. Es un problema. Eso es un... ¿Creéis que la luna me pillará a contra... La inclinación que llevo, tío. ¿Creéis que la luna me pillará contrapelo a esa distancia o me acerco un poquito más?
Habría que intentar... ¿Me pillará? ¿O me pongo... aquí? Es que no sé si es aquí. Ah, no quiero gastar gasofa, tío. Me da igual. Sea como sea, se ha hecho lo que se ha podido. Va. Tira para allá. Deja de moverte. Dale caña, va para allá. Que sea lo que Dios quiera. Es que... 400. ¡Let's go! Buenísima. ¿Qué os parece ese sitio de aterrizaje? Me parece el mejor que he visto en mi vida. Periapsis. 2 kilómetros. ¡Let's go! En caída libre. No solo cojones. Ahí está. A chuparla. Venga. ¡Let's go! Vamos hacia la luna. Estamos cayendo a unos buenísimos 300 metros por segundo. ¿Quién tiene miedo? Con 40 y algo de gasoil. Esto está riquísimo. Vamos a acelerar un poquito más. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. ¡Let's go! ¿Dónde está la luna? ¿Dónde coño está la luna? ¡Ah, coño! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Joder! Vale, vale, vale. Hay un momento de tensión. No me voy a engañar. Me he cagado un poco las patas abajo. ¿Creéis? No, el botón este. Estoy a una altitud de 90 kilómetros. ¿Creéis que puedo frenar 700, una caída de 700 metros por segundo? ¿Con esta gasofa? ¿Cuánto espacio dirías tú que necesito para frenar antes de hostiarme? El RCS en su momento. Ahora no es necesario. Ahora lo que necesito es no hostiarme. Frenarme un poco. Guarda. Guardar es de cobarde. Por eso vamos a guardar. Lo más divertido es que igual... ¿Dónde está la Tierra? Igual nos metemos en la cara oculta y perdemos contacto. No, 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 porque todo estaba pensado. Estamos entrando en una órbita polar. Smart. Inteligente. Estamos a 60 kilómetros. Yo creo que si empezamos a frenar a topo ya a 20 kilómetros... ¿En qué estás calculando eso, Pai? En nada. Pero yo creo... A ojo, paracaídas. Que no haya atmósfera. Da igual el paracaídas. Si hubiese estado hostiado igual, si no hay atmósfera. El paracaídas no funciona. Aparte, vamos a aterrizar en la parte oscura. Con lo cual vamos a ver entre una puta mierda. Vamos a darle un poco más de velocidad. Espérate, una pregunta. ¿Hay manera de saber... ¿Hay manera de saber cuánto tiempo dura esto? No, ¿no? Hay gente que piensa que la Tierra es plana. Lo que quieras que les diga. ¿No hay manera de saber este combustible a máxima potencia cuánto dura, verdad? Sin ningún tipo de cálculo.
ISP345S. ¿Puede ser segundos eso? ¿345 segundos? No frenas 548 metros por segundo. Ah, esto es lo que dice que es lo máximo que puedo frenar. Pues entonces me voy a hostiar. Pues entonces nos hostiamos. Interesante. No, pues entonces el 3. Ah, mira, qué número más curioso. Vale. Revertamos al vuelo, al lanzamiento. No tenemos suficiente gasofa para lo que queremos hacer. Lo cual es curioso porque tenemos 5700 de Delta V y supongo, según el mapa, debería de ser suficiente. Pero no lo es. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para mejorar esto de aquí? Opción número 1. Meterle más gasofa a la parte final. Opción número 2. Meterle más gasofa a la parte intermedia. Es una opción. Ahora tenemos 6.141 metros por segundo. Volvemos a intentarlo. A topo 1, a topo 11. No, es el topo lunar. Lo voy a intentar. Yo creo que esta es la buena, ¿eh? O puede que no. Pero... esta es la buena. Lo vuelo. Lo vuelo. Lo vuelo. Me tengo que ir, suerte. Gracias, Pérez. Confiad en mí. Es lo que estoy haciendo. La gasofa es buena, investigala. Hay una gasofa buena y una gasofa que es mejor. Vale. Investigaremos. Si no lo conseguimos en esto, investigaremos cosas. ¿Cuánto dinero me queda? Porque estoy aquí gastando dinero. El objetivo era llegar a la luna, pero igual... igual, igual. Me como una gran mierda. Vamos, vamos a ver. F. Pero que a mí no me empezáis a poner F, si ahora vamos bien. Todos los despegues son de noche, se ve que sí, tío. Estamos despegando siempre de noche. Vale, no sé qué ha pasado. Sé lo que ha pasado, que lo he movido y no lo tenía que haber movido. No, que va perfecto. Perfecto. Kilómetro. Kilómetro. 5 kilómetros. Pon luces o al menos pegatinas reflectantes. Sí, la próxima vamos a intentar despegar de día. Más que nada para que veáis una puta mierda, porque no estoy viendo nada. Pero vosotros, aunque no lo estéis viendo, pensad que lo estoy haciendo perfecto, ¿vale? 40 kilómetros. Este va perfecto.
90 grados de inclinación rumbo este. Maravilloso. Fastantubulovsky. Vamos subiendo. Va perfecto por el caso una vez. Nada, nada, nada. Así que no tenéis. Me cago en la leche. Hay que poner aquí. ¡Oh! El poder del topo. 5. 9. 60. Siete. 8, 9, 70. Una pregunta, si yo acelero. Ah, se queda clavado, vale. De acuerdo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué has hecho? Poner topos, topos mágicos. Que no queréis topos mágicos. Hay que rezar un poco. Hay que ponerle luces RGB. Nada, nada, está bien, está bien. Está bien. Hay que ponerlo. Ahí. Ahí, quietecito. 60, 50 segundos. Esta es la buena, gente. Confiad en mí. Esta es la buena. Frénate, ¿por qué no se frena la POAPSI? Tío, una cosa, antes la POAPSI, cuando yo acelero, no pierde esto, pero ahora sí. Y no sé por qué, o sea, porque no lo hace bien en su momento. ¿Ve? Ahora se está acercando cada vez más. Pero es que antes, justo cuando le he dado a acelerar, será por el rozamiento del aire, tío. Pero ve, nos estamos acercando a la POAPSI. Ah, aquí va a subir la gamma del directo. Hubiese sido un detalle bastante bonito. Hubiese sido un detallazo, la verdad, ¿eh? Subir el gamma, porque estaríais viendo lo que está pasando. Una pena que no esté sucediendo. Una pena que no esté sucediendo, la verdad. Pero hubiese sido bastante bonito. Subimos eso. Subimos esto. Subimos esto. Periaps. Perfecto. Clavado. En vuestra vida habéis visto una órbita como esta. A ver, ¿queréis que le suba un poquito el gamma? No sé si puedo hacer eso. ¿Cómo puedo hacer? Subir el gamma. A ver, modo estudio. QSP, filtros. Así, claro, coño, le pongo un filtro de imagen. Por ejemplo, filtro de color. No se ve una puta mierda. Hostia, pero el gamma es como si no estuviese. A ver, no se lo quiero subir tampoco una burrada. Es que si le subo esto no sirve de nada. Es que es tan negro, tío. A ver, lo he subido un poquito. Con eso y un bizcocho ya estaría. Un poquito veis. Y si mejoras la estación para hacer maniobra, no es mala idea, John. No es mala idea. ¿Pero qué somos? ¿Leones o huevones? Esta es la buena, gente. Confiad en mí. Confiad en el pequeño Pate, que esta... Hoy es el día que aterrizamos en la puñetera luna. ¡Me cago en la leche! ¡Dale caña, caña! Mejora, ¿no? Un poquito mejor, sí. Los 90 grados son importantes. Ahora se ve. Si es que es esto quejarse, macho. Son ganas de quejaros. Las que tenéis. Vamos a acelerar un poquito. Y debería verse la luna en 3, 2,
1-0. ¡Pum! Dale caña, compañero. A la luna. Esta es la buena. Esta es la muy buena. Lo vuelo. Lo oléis vosotros igual. Esta es la buena. Lo noto. Lo noto en el culo. Siento las carnes bailándome al son lunar. Esta es la buena. Let's go. Confiad en mí. Esa música es demasiado épica para el fight. ¡Qué fake! Vamos a aterrizar en la luna al primer intento. O ábside. Viendo. Viendo. Subiendo. Subiendo. Me quedo sin gasofa. Según esto, tenemos delta V para frenar 1097 metros por segundo. Guardar partida. Por si va un poco apurado. Pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Y así nuestra pequeña nave espacial voló hacia la luna por décima primera vez. Para pam 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 pam. Pa para para pa pam. Pa para 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 una canción. Vale. Mira, caemos de golpe en la luna y frenamos. Yo lo veo. Una pregunta. ¿Por qué dice que no tenemos control? Ah, ¿por qué no hemos quedado sin ¿por qué no hemos quedado sin batería? ¡Porque estoy de culo! Me quiero morir un rato grande. ¡Ahora mejor! ¡Ay, qué joder! Bueno, como íbamos diciendo, esta es la buena, gente. Lo único, acordaros de poneros así, para que nos dé la electricidad. Porque si no, te quita. Porque si no, luego puede haber un accidente. Bien, como íbamos diciendo. Pa, pa, pa. Ah, no, si estamos. Ah, sí, sí. Pa, pa, pa. Para, pa, para, pa, para, pa, 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 pa. Vale. Como vamos diciendo, estamos maravillosamente bien. A tope de la carga eléctrica. La luna está ahí al infinito. Vamos a ponernos en modo. ¡Oh, Dios! Vamos a estrellarnos. Y pregunta. Estoy cayendo a unos maravillosos 359 metros por segundo. Según esto, yo puedo llegar a frenar 1000 metros por segundo. Así pues, todo debería de estar bien. Aceleremos el tiempo. No, no aceleremos el tiempo. Guardemos partida. Por si acaso. Aceleremos el tiempo.
bajemos. Dice que estoy a 1,000,000 de kilómetros. Bajemos. Bajemos. Vale. Uf, me ha asustado un poco. Lo he visto como que una piedra gigante me venía a la cabeza. Yo no sé vosotros, pero yo me he mareado un poco, ¿eh? Ahora tenéis demasiado gamma, quizás, ¿no? Pues ahora os vais a joder, básicamente. Vale. 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 Estoy bajando a 600 metros por segundo. Dice que puedo frenar 1,000. Ok. Ok. Uy, uy, ese movimiento. Ese movimiento suave. Movimiento suave. Movimiento suave. Estamos a 50 kilómetros. La pregunta es, ¿me da tiempo en 50 kilómetros a frenar? Y la respuesta es, sí, claro que sí, coño, que no me va a dar tiempo. Por si acaso vamos a intentar frenar a 40 kilómetros. Va, dale gana. Tan tan. Ta 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 tan tan. Ta tan. Tan tan. Ta tan. Tan tan. Ta tan. Tan tan. Ta ta tan. Chim. Soy un mago de la canción. Queda mitad de la gasolina. No sé. 16 kilómetros de altura. Nos quedan 20 litros de gasofa. Creo que por poco no va a salir. Va a ir más justo. Están activados el RCS. Que está activado, hombre. Está activado. Tranquilidad. Tranquilidad. Ayúdate con el RCS. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿A quién se lo dices, Pei? ¿A mí o a ti? A mí. ¡Estoy acojonado! Tranquilidad. Es que me está poniendo muy nervioso no ver la sombra. ¿Dónde cipote está mi sombra? Vale. Joder, qué fácil el tejo. ¡Hijo de puta! ¡Ok! Al poner más gasofa se me olvidó bajar las paticas. ¡Perfecto! Victoria Royal. Se me olvidó bajar las paticas. Aparcado.
Vale. Ahora. Hay que abrir esto. No sé lo que va a pasar cuando abra esto. Estado bloqueado. Bloqueado de qué. Va. Midamos la temperatura de Marte. 96 de ciencia. Oh. Enviar. Información enviada. Siguiente. El registro de datos de presión. Transmitir. Perfecto. Y por último, el moco. Transmitir. Transmitir este experimento dejará el módulo inoperable. Espera, que no hemos quedado sin gasofa. Un segundo, que esto se tiene que cargar. Si le das a las platicas, se ancla al suelo. A ver, un segundo, que se está cargando esto. ¿Cuánta energía necesita? No me lo dice, ¿no? Un segundo, que estamos cargando eso. Voy a darle un poco al tiempo para que se cargue más rápido. No se carga más rápido. Bueno, da igual. ¡No! Cada vez que hago eso. Tío, no se carga. Bueno, da igual. Dices que esto se puede anclar al suelo. No, se puede replegar, que es un botón que no vamos a tocar. Y ya estaría. Bueno, yo creo que esta misión... Dale al botón de apagado. ¿Botón de apagado? ¿Cómo que al botón de apagado? Marte. Tranquilidad, coña. Primero hay que traer aquí a gente viva. Hay que hacer una nave espacial capaz de traer a alguien vivo y luego volver, porque esto ha sido... O sea, esta nave no puede volver al planeta. ¿Que apagar el qué? ¿El que quieres que apague? Pulsa el botón. Ah, de ese. No, no vamos a pulsar el botón ese. ¿Cómo se...? Esta misión, ¿cómo se da por terminada? Centro espacial, ¿no? Bueno, primera misión. Marte. Pero párate, hombre. Primero hay que mandar a una rana a la luna y que vuelva. Estación de seguimiento. Topo lunar. Ahí está el topo lunar. Maravilloso. ¿Por qué quieren matar a Jeff? A ver, no he dicho que lo vayamos a hacer ahora, pero la idea es mandar a alguien y hacer las cosas bien. Pregunta. ¿Podemos despegar de día? Por una vez. Vale, vamos a bajar el gamma otra vez. A ver, modo estudio. PSP, filtros. Bajamos el gamma un poco. Cerrar directo. Vale. Ha sido un buen intento, pero me gustaría refinar esto. Entonces, ábreme el topo lunar 1. ¿Ha estado bien? Sí, pero no es suficiente. Hay pequeños fallos estructurales que podemos mejorar. Por ejemplo, las paticas. Sería interesante bajarlas ahí, ¿verdad? Segundo, los módulos estos propelantes sólidos no me convencen. Vamos a utilizar el ancestral sistema de cañón. Esto no se puede conectar así. Joder, qué mierda. Vale. Vale, el ancestral y básico sistema de enganche patentado marca Acme. Que consiste en... Ahí está. Consiste en esto. Le vamos a meter depósito de combustible 1. Depósito de combustible. ¿Compañero? Quiero decir. ¿Pero eres tonto? ¿Qué pasa, compañero?
A ver, no es difícil, quiero decir. Vale. Métele otro que con eso no tiene con suficiente. ¡Pum, pum, pum! Ahora. ¿Cómo se hacía esto? Sí. Tú. No, pero no quiero hacer esto. No, 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 no. Cancelar, 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 cancelar. ¿Cómo se cancela esta mierda? No. Uno. Vale. Tú te conectas a este. Tú te conectas a este. Tú te conectas a este. No, 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 no. No. Tú te conectas a este. Y tú te conectas a este. Correcto. Ahora, aerodinámica. No, pero ponte. Ahí está, ahí está. Entonces, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Entonces, esto hay que hacerlo bien. Porque primero. Un segundo, que estoy pensando ahora mismo con todas las neuronas de mi cerebelo. Vale. Entonces, primero, paso número uno. Este motor. Bueno, no, en realidad tienen que estar todos los motores encendidos. No, 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 no hay problema. No hay problema, no hay problema. Todos los motores encendidos, de acuerdo. Lo que sí hay que separar es, primero, se va a vaciar este tubo de aquí. Con lo cual, tengo que separar este. Pero no ese. Las aletas están mal. Sí, bueno, ahora las arreglamos. A ver, este. No, pero ¿por qué no me lo selecciona, tío? Coño, compañero. Esas cuatro, pero no son cuatro. No, ve, es que no son cuatro, son. No, coño, tronco. Pero eres tonto. ¿Cómo selecciono esto? Hay que seleccionarlo así, antes no era así. Vale, este. Y. Tío, es una puta. Porque ahora hay que hacerlo así, tío. Es que es justo el que. Hay que desactivar los que no quieren. Vale. Estos dos hay que soltarlos cuando se gasten. Y lo mismo pasará con este y con la madre que te parió. Vale. Se separaría ese, ese, este y esos dos. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Luego, 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 iría este. Este de aquí. Este y este. ¿Verdad? Vale, pero también. Esto está. ¿Está explotando la cabeza? Puede ser. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, primero se arrancan todos. Se van vaciando. Cuando se vacian los laterales, se sueltan. Luego soltamos. Pero aquí salen tres. ¿De dónde salen tres, tío? Es que ahí pone dos, pero.
joder, esto está súper mal hecho, tío. Y luego ya se separaría esto, se activaría esto. Se separaría esto y se activaría esto. Vale. Vale. De hecho está en 1,59, tío. O sea que esto va a ir despacio. Vale, de acuerdo. Y por último, lo que hay que hacer es las aletas. Ponerlas. Ok. Vale, ¿lo tenemos todo bien hecho? Luces. No sé si tengo luces. No tengo luces, yo creo. Ah, sí, mira, un iluminador. Vale, vamos a poner unas pocas luces. Que no sé para qué queréis luces, básicamente, pero bueno. Para gastar batería, para liármela. Esto es una mierda, pero bueno, bien. Tengo 8000 Delta V, tío. Si con el Topo Lunar 11 no somos capaces de hacerlo, con 8000 Delta V, acuéstate. Vale, una cosa importante. Esto de aquí. Que eso se activará aquí cuando esto. Tío, perfecto. Vamos para allá. Maravilloso. Esta vez sale perfecto. El Topo Lunar 11 lo va a hacer perfecto. Activado. Despegue. En 3, 2, 1. ¡Let's go! Perfecto. Mira. Mira cómo los del medio van gastando la gasofa. Y ahora las separo cuando... Uno soy, tío. Y la topo 11. ¡Vamos para la luna! Sigo sin saber qué coño es esa casita del fondo. ¿Sin piloto? Hombre, primero vamos a hacer la prueba. Que yo creo que va a salir perfecta. Eso debe ver, parezco un limoya. Primero vamos a hacer la prueba con el robot. Que va a salir perfecta porque tengo gasofa como para ir de aquí al Mercadona a comprar pizza. Y luego ya. Solo espero que esto esté bien configurado. Clavado, tío. Clavado. Dios mío. No hay errores. Vale, vamos a empezar a inclinarlos. Aunque esto cimbrea... ¿Sabéis qué? Esto no está conectado, tío. Esto es un mierda. Esto de verdad. Esto es una... No funciona, tío. No funciona. O sea, tú lo conectas y nunca funciona. Joder, tío. Me pone de mala leche eso. Es que eso, ¿por qué no funciona cuando tiene que funcionar, tío? No me jodas. Si está aquí, ¿por qué no está funcionando? Es que es acojonante, macho. Se supone que no está funcionando, ¿no? Me raya, tío, me raya. Me raya porque es que... Lo voy a conectar con un cable y a chuparla, tío. Porque es que es la polla, macho. Está entre medias. Está bien puesto, tío. ¿Sabéis que está bien puesto? No lo hace bien porque no quiere. Pero bien puesto está bien puesto, tío. Está conectado, tío. No digas que no. Visualmente se ve perfecto. No entiendo. Solo puede acoplar las partes por una única pieza habitacional. ¿De qué? KSP, pero no.
¿No se puede poner esto y también esto? A topo 12, no sé cuál es el que a topo es ya. Yo creo que está bien hecho, lo que pasa es que estos enganches a veces funcionan y a veces no, tío. Katier Leopard, muchísimas gracias por la suscripción, de verdad. ¿Cuántos suscriptores tenemos? No sé. De hecho, con OBS no sé ni cuánta gente hay en el directo. Comentadme cuánta gente hay ahora mismo. Vale. Algo explotado. No sé el qué. No se puede. Parece un poco útil, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos girando despacito. ¡Hijo de gran! Le he dado un toque. 60, 62. Vale, perfecto. Nada, por saberlo, por curiosidad. Hijo de la gran. ¿Por qué se está inclinando solo? ¿Alguien me lo puede explicar? Le estoy dando a toda potencia para ponerse derecho. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ponerle más aerodinámica. No sé muy bien dónde poner esto y que no explote. Quizás debería poner las aletas. No, es que si pongo las aletas. Voy a ponerle otras aletas, a ver si así conseguimos más aerodinámica. Why not? ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto? Yo diría... Buenísima. Este es el 13 ya, ¿no? 13 o el 14, ya he perdido la cuenta. Hasta luego, Draco, gracias por haberte pasado. ¿La punta del cohete no está tapada? No. ¿Podríamos haberlo hecho con un... ¿cómo se llama? ¿Con un fire de lo que sea? Sí. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Debería? Sí. ¿Tiene esto más pinta de misil nuclear que de otra cosa? El atopo 13. No sería el primer error. Esta es la buena, gente. Confiad en mí. Dios, desde aquí tiene una pinta de misil nuclear balístico que te caga. Si somos capaces de despegar. Si acaba el RTS, cuando se vaya acabando la atmósfera, te ayudará a maniobrar y mantener la posición, vale. Ok, pero la atmósfera, sé que me he torcido en cuanto he separado de esta gente. De aquí a Moscú. Objetivo a la casa blanca. Bien. Vale. Es ahora, cuando yo le digo de girar, se vuelve lo mismo. Algo se explota ahí, no sé qué cipote. Pero bueno, ahora parece que va un poquito equilibrado. Voy a darle un toquecito muy ligero. Le he dado un toque. Más. Sí, ya de... una cimbrea, tío. Una cimbrea. Enfoca al sol. Contra luz. Chon. A ver.
Tío, me he dado un toque, coño. Vamos a ver, compañero. Vamos a ver, compañero. Entiendo. Entiendo que lo que está pasando es que el centro de la masa, ese circulito, tiene que estar en otro sitio, ¿no? Hay que hacer que ese circulito, que es el centro de la fuerza aerodinámica, no esté tan arriba. O podemos ponerle otra punta al ar arriba. Con lo cual, ahora el punto S está más o menos donde debería estar. Pero si hago eso, lo voy a poner aquí. Porque ¿qué número es? ¿El 14? Quiero pensar que con eso Joder. Apañado. No ha habido ningún fallo. Está bien. Buen despegue. Maravilloso despegue. Todo bien. Todo bien. No, ha sido un error. Ha sido para coger empuje. Todo va como tiene que ir. Pata pupido. No. Todo va bien. Todo va maravillosamente bien. Va perfecto, tío. Va perfecto. Va mejor que crees. Por suerte no explotó. Ha hecho a prueba de balas, tío. Esto es ingeniería de la buena. Vale, ese giro no ha sido. ¿Hemos hecho un 360? Sí. ¿Pasa algo? No. Perfecto. Perfecto. Todo va como tiene que ir. Hemos hecho 360 porque nos gusta vacilar, quiero decir. A ver, ¿cómo va a ser aquí? Tío, es que pulso un único botón. ¡360! Botón. Se va todo a la mierda, tronco. ¿Por qué pasa esto? No sé cómo hacer que se estabilice, tío. No se quiere estabilizar porque me sale la punta al nabo. Y si pongo estas aletas aquí, tío. Que se desestabiliza en cuanto le quito eso, pierde el control. Es que me da mucha rabia, tío, porque
mucha rabia, tío, porque... Es cuando baja... No, pero el combustible está bien equilibrado, aunque se pare lo otro, sigue estando equilibrado. Vamos a probar ahora. ¿What? ¿Por qué? ¿What? ¿What? No me roces, coño, porque... Subite un poquito. Lunar. Ha chocado con las aletas, ¿no? Quería ver la explosión. Yo no quería verla. Vale, venga, va. Esta es la buena. 3, 2, 1. ¡Al cielo! ¡Al cielo con ella! Vale, no pienso tocar nada hasta que no me haya deshecho de todos los puñeteros. No voy a tocar nada. Me da igual que no sea una órbita perfecta. Vamos al cielo. Haciendo darts dentro de la cabina. Vamos para arriba, no pienso tocar. Vamos derechos hacia el cielo. ¡Al cielo con él! Arriba. Mente. Contra U. Cuando sueltes la carga te quedas sin aleta. Me quedo con dos aletas. ¿Es suficiente dos aletas? Una pregunta. Si voy solamente hacia arriba, sí. Si me empiezo a girar, mala chanca. Vamos. Si no toco nada. ¡Hijo de la gran! ¡360, mirillo! ¿Por qué? No lo entiendo, no sé qué es lo que pasa. Pero no sé por qué. Tío, un montón de aletas, coño. No sé por qué pasa, qué es lo que me falla. Es algo del peso y la... Pero no sé por qué falla, tío. ¿Qué es lo que está fallando realmente? Porque cuando eso se separa... El centro de masa y de gravedad sigue estando equilibrado. Cuando se separa sigue estando equilibrado. No entiendo por qué. Esas aletas no sirven para corregir esa dirección. Pues si no son esas, ya me dirás tú cuáles. Voy a poner estas, tío, y a chupar. Esas deberían ser las de abajo. Voy a quitar esta, tío, esta no me gusta. Vamos a poner esta. Que está torcido, coño. ¿Qué pasa esto? Ahora. Esas son las. Y. Yo lo veo claro, gente. Ahora. Está torcida, por cierto. Yo creo. Si con esto. Este es el 18 ya, por lo menos. Si con esto. No vuela. No se acaba. Ponlas en el del centro. Debería de haberlas puesto en el del centro. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar poniéndola. Parece mal, mira. Yo creo.
me voy a cagar en todo lo que alguna vez haya sido cagable. De verdad os digo, ¿eh? Me cago en todo lo que alguna vez haya sido cagable, tío. Tío, no es tan difícil, quiero decir, es activar el acelerador. Activar. Si con esto se desalinea, yo ya no sé. Quitaron las aletas de abajo, ya. Pero bueno. Las tenemos aquí en estas cosas. A ver cuándo sale el trailer de la Topo 19. De momento va bien. A ver qué pasa ahora cuando lo sepa. Veo a los ingenieros flipando. ¿Pero este tío no había sacado no sé qué mierda en el MIT? Sí, pero que esto está bien. Pues son pequeñas pruebas. Fallitos. Pequeños fallitos. Pero nada importante. Tío, si ahora se desequilibra, sí que es verdad que ya no sé qué. Desequilibrio. ¿Por qué, tío? No lo entiendo. Os juro que no lo entiendo. De verdad, os juro literalmente que no lo entiendo por qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo, tío. De verdad que no lo entiendo. O sea, el centro de gravedad no cambia. Se vacía este y se suelta. Pero el centro de gravedad sigue siendo el mismo. ¿Demasiada fuerza? No creo que sea demasiada fuerza. A ver, lo podemos bajar un poquito, pero... El azul está debajo de la masa. El azul está debajo, ¿eh? A ver, vamos a volver a mirarlo, pero vamos, que el azul está debajo. A ver, mentira. Y mira el azul. ¡Tío! El azul está completamente abajo. Más azul no puede estar. Y cuando la masa de este no baja prácticamente, tío. ¿Este es el Topo 19 o 20? No lo sé. Tío, esta está abajo del todo. El azul entre el amarillo y el rosa. Entre el amarillo y el rosa, vale. Voy a ver si podemos hacer algo para que estén entre el amarillo y el rosa. A ver. Revertir vuelo en ensamblaje. Sí, pero cuando eso se separa... Quiero decir, pero por mucho que se separa, la masa apenas baja. El azul entre el amarillo y el rosa. Más en medio no puede estar. Por mucho que luego esto se separe, ¿vale? Por mucho que luego esto se quede sin nada, se vacía de todos los lugares. O sea que se iba a equilibrar.
A ver, puedo bajar el azul un poquito más. Pierde dos alerones. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo subo esto un pelín más? Venga, lo voy a dejar ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esos alerones ahí. Joder, está pegando tirones esto, no sé. ¿Estoy perdiendo frames o algo? No, la verdad es que no. No, pero el juego va fatal. Quiero pensar que con eso está perfectamente equilibrado. Vamos a probar. Lo que estoy perdiendo un montón de... Sí, están unidos. Si no, lo volveremos a montar de cero, ¿eh? Lo montamos y lo volvemos a remontar, ¿eh? Porque ya no sé qué coño está pasando. A ver. ¿Todo bien? Epic fail. Si no, lo desmontamos y lo volvemos a montar otro día. Puede que sean bugs, no lo sé, tío. Puede que el centro de masa baje demasiado y al soltarse eso, estos alerones, el de azul suba mucho para arriba. Pero es que se tiene que hacer en el mismo instante. O sea, en el mismo instante que se separa eso, también se separa lo otro. Lo que me da la sensación es que se está desconectando primero esto y luego la masa, como medio segundo después. Con lo cual, se ve... A ver, puedo activar el RCS, pero ahora mismo no hace nada el RCS. A ver. Si no, pues... no sé. Es verdad que el juego está pegando los tirones. Creo que está viendo una fuga de memoria bastante intensa, pero está empezando a hacer cosas raras. Mira cómo estoy intentando equilibrar eso. El RCS. No debería. Pero no debería de estar gastando RCS. De momento no voy a atacar nada más. Sí, están maniobrando a toda hostia. No sé por qué. Quiero girar, pero me da pánico girarme ahora mismo. Pero tendría que empezar a girar. Voy a intentar girar. Fatal, pero bueno. Horriblemente mal, ¿vale? Estoy haciendo una maniobra de mierda. Voy a tirar ya del tirón y voy a suponer... Yo no sé qué voy a suponer. La maniobra que estoy haciendo. A la luna, en el peor sitio del mundo. Vamos al sol. Ha sonado perfecto. Vale, tiempo muerto. ¿Dónde estamos? Dirección a la Poasi. El sonido del juego está súper alto. Vale. Volumen. Nave espacial, ¿no? Vamos a bajarla. Ha sido un éxito. Ha salido fatal, tío. Ha salido horriblemente mal. Bueno, vamos para allá. A ver si somos capaces de conseguir una órbita y no gastar toda la gasolina por aquí, tío. Brrr.
puta mierda de órbita, madre mía. Gracias por iluminar. No, ha salido fatal, tío, pero no sé por qué. No sé por qué se desequilibra tantísimo. A ver, órbita. Como órbita ha sido un desastre. Hemos quemado toda la gasofa del universo y más. El atopo 19 lo puede conseguir. Va subiendo la apoapsis, la periapsis, perdón que diga. De hecho, esta se está alejando de nosotros. Vamos a frenar un poco. Todavía no ha llegado. Se han cometido errores. Alguno que otro, pequeño, insignificante, diría mucha gente. Pero bueno. Nos alejamos de la poasi. Voy a hacer una órbita, tío. Sí, eso. Me dio ganas de volver a jugar a Kerbal. No tiene sentido ninguno. Me apetecía. Vale. 30, 40, 50, 60, 78. Vale, perfecto. Ok. Ahora, el problema que tengo es que este motor para el espacio no es lo mejor del mundo. Pero evidentemente voy a ahorrar gasofa como si no hubiese un mañana. Con lo cual... vamos a dejar que pase el tiempo. No, no, para. Desactiva esto. Vuelve a activarlo. RCS. Te quieto. Vale. Céntrate. ¿Estás centrado ya? Céntrate, tío. Vale. Creo que se ha centrado más o menos. Está quieto. Tenemos batería. Tenemos antena. Ahora sí que sí. Dale tiempo. ¿Estás tomando agua tibia? Sí, del tiempo. Normal y corriente. No, pero yo es que no sé hablar. Fuerzo mucho la garganta. Hostia, me he pasado. Miércoles, me he pasado. Bueno, no pasa nada. Damos una vuelta más al planeta. ¿Tenéis prisa? Ah, no puedo. No pasa nada, se da otra vueltecita. Se da otra vueltecita. No hay prisa. Como yo en la rotonda. ¿Sube en América o en Europa? ¿Tienes más? ¿Sube en América o en Europa? No te entiendo lo que quieres decir. Vale. Vale. Tenemos carga eléctrica. Bien. Logrado. Nos ponemos derecho. Esta es la buena, tío. Esta es la buena. Esta va a ser el cohete que va a llegar a la luna como un campeón. Y no solo va a llegar a la luna y va a aterrizar en la luna, sino que luego va a volver a casa. Listo. Preparado. ¡Let's go! Ah, que si tengo más suscriptores en Europa o en América. Ni puta idea, no lo sé. O sea, los suscriptores no tengo ni idea de... no tengo forma de saberlo. Bueno, ¿te refieres a suscriptores en Twitch o en YouTube? Si es en YouTube, tengo mitad y mitad, creo. En YouTube tengo... hostia, verdad, escudo térmico no tenemos para la vuelta. Vamos muy bien de gasofa, eso sí es verdad. Ahora mismo vamos muy bien de gasolina, tenemos de sobra. ¡Pum! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Ok.
Que no quiero que luego tener un accidente. ¿Dónde coño está el sol, tío? Vale. Vamos a girarnos un poquito. Ahí está, quieto para. Perfecto. Ahora que sí. Volvemos a la aventura. Venga, va, por favor. Decidme qué ha guardado. Guardar es para débiles. Guardar es para débiles. No hemos guardado. No necesitamos guardar. Guarda. Oye, me queda un poco... ¡No! Le he dado a velocidad del tiempo. En vez... Y ahora estoy en una órbita bastante rara. En la cual... Creo que en algún momento nos pillará la luna. Porque vamos a pasar cerca de ella. No en este giro. A no ser que... No. No pasa nada. Quizá en el siguiente giro. Hostia, me estoy doblando. Oh, fuck. Vale. Quizás... No, en este giro tampoco. Quizá en el siguiente. No. Quizá en el siguiente. Usa el planeador de maniobra. Estaría bien si lo tuviésemos desbloqueado. Cuidado. Se viene. No se viene. ¿Qué coño se va a venir? ¿Se viene? ¡Cógeme, perra! ¡Cógeme! No me ha cogido. La siguiente. ¡Cógeme! La siguiente, en alguna de estas, me va a pillar. Esta no, la siguiente. ¡Me cago en... Esta, tampoco, vale. La siguiente... A ver, es cuestión de tiempo. Han pasado 84 años. Es cuestión de tiempo de que me coja. Solo hay que esperar pacientemente. Me cago en la madre que la parió. Solo hay que esperar pacientemente el momento. La siguiente la buena. Lo vuelo. No, demasiado rápido, mierda. ¡Uy! ¡No te vayas! ¡Sí, buenísima! Bueno, como iba diciendo, que es fácil este juego. Vale. Ok. Vale, como íbamos diciendo... No tenemos carga eléctrica. ¿Por qué el mundo es tan injusto?
¡No! ¿Dónde está el sol? ¡Otra vez de puto culo! ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Hay algún momento en el que se cargue? Cárgate. ¡Hijo de la gran chingada, pinche huevón! No hay electricidad, tío. Se ha quedado de culo y no hay electricidad. Y no se carga en ningún momento porque está de culo, ¿verdad? No pasa nada. Son cosillas que pasan. No hay por qué preocuparse. Son cosillas que pasan. No hay por qué preocuparse. ¡Cago en la madre que me va! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Para arriba. ¡Se me olvida arrancar el puto motor, ¿vale? ¿Por qué se está inclinando? ¿Me lo puedes...? Ah, porque no he activado el RC. Mírate. Pienso gastar todo el propelante del planeta si es necesario. No. Tranquilo. Ahí tranquilito. De acuerdo. Vale, nada ha explotado. No, nada de 360. No me hagas un 360. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Juro que no lo entiendo. No sé por qué cuando quedan dos se destabiliza. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por cuá? No lo sé. Tío, tiene alerones por todos los lados. Tiene el puñetero RCS. Desmóntalo entero. Yo creo que hay algo que está mal, tío. No tiene sentido. Aunque se separe, el centro de gravedad sigue estando en el centro. Porque se quita todo lo de... Se quita de manera bien, tío. Una alita en el módulo central. Coño, tengo estas. Aquí. Tengo esto aquí, eh. Ahí en el módulo central, pero aún así se separa y no se puede. Ha bloqueado los cardán. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño son los cardán? Que quedan alerones en los dos cohetes. No, pero además, pero quedan simétricos. No sé, es que se mueve. Tope, quemando ahí como si no hubiese un mañana para que no... El problema es que no me puedo girar. Yo me quiero girar, pero no puedo. Para mí son las bujías.
En los motores. No, en los motores yo no he tocado nada. Este de aquí no tiene nada. Esto no tiene la cosita. ¿Es porque no estoy usando los motores que tienen la cosita de girarse? Si es por eso, los voy a tener que poner. Estos motores no se giran, ¿eh? Estos son los T30. A lo mejor es por eso. Son motores fijos, claro, pero bueno, aunque sean motores fijos, tío. No sé. Quiero pensar. Sí. Pensar que aunque sean motores fijos, teniendo esto, tío. Como órbita es una puta mierda. Primero subir para arriba y luego tumbarme, ¿sabes? Es la peor órbita que habéis visto en vuestra vida, pero bueno. Venga, vamos para allá. Esta es la buena, gente. Para la próxima le pongo aquí paneles solares en el culo, ¿eh? Lo digo en serio. Ya no me fío, ¿eh? Le pongo paneles solares donde haga falta. Vale. Podría haber aprovechado para el escudo térmico, es verdad. Podríamos haberlo hecho, ¿cierto? Vale, vamos a frenar. Vamos a ver esto en progrado. Tranquilidad. Tranquilidad. Si no, para lo otro, lo que voy a hacer es lo del fin, tío. Y rodeo toda esta mierda. Tranquilidad. Vale, estamos a 47 segundos. 40, 35. Estoy en órbita. Vale, ponte bien. Ponte bien. Ponte bien, dale caña. Vale. En principio vamos a hacer una órbita buena, no dará por casualidad que esté ahí la luna. No. Vale, no pasa, no pasa. Siento. Esa prueba en la vida real hubiese costado miles y miles y miles de millones, sí. Por suerte, la gente que se encarga de esto en el mundo real sabe más que yo. Sí, le voy a poner paneles solares aquí en el culo. O aquí, ahí, en los tubos. ¿Qué aerodinámico? Poner un panel solar plano ahí. Vale. Y... 2, 3, 4, 5. Horrible órbita. La peor de la historia. Pero bueno. Está dándome el sol, ¿no? Sí. Gírame un poquito. No, para ese lado no. Giro un poquito. Vale, perfecto. Sube el tiempo. Aunque me esté rozando un poco, no creo que me roce tanto como para que esto baje a menos de 70. No, tenemos todavía... No creo yo que esto baje tanto como para que baje tantísimo. ¿Digo yo? Deja poner imágenes en Discord. No, porque se lía parda. Se lían parda. Luego llego y me encuentro ahí unos circos montados bastante guapos. Discord es para hablar. Vale. Se va haciendo. Lo que pasa es que va muy despacio, tío. Es el problema. Porque nos estamos rozando tanto. Esta mierda se está moviendo y eso me preocupa un poco. No te muevas.
Pero los memes, ¿y cómo sabe el bot si son memes o son cosas raras? No hay manera de saberlo. Venga, dale caña. Dale caña. Pero no quedarme sin electricidad otra vez, porque entonces ya sí que en verdad que me... ¡Hostia, qué lento va, tío! Por hacer las cosas regular. Vale, estoy a altura, puedo... Ahí está. Vale, la luna... Está la buena gente, se viene ya, ¿eh? Se viene ya. Se viene ya. Se viene ya. Voy un poco tarde. Voy un poco tarde, voy un poco tarde. 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 No me jodas, ¿eh? Pones un moderador. Sí, moderadores creo que hay, pero aún así, tío... Prefiero... Si es que me da igual, no quiero que haya imágenes. Es para hablar. Quería hablar, habláis, si no, ya está. Pues será por canales para poner imágenes. Vale. Y... ¡Let's go! Vamos un poco peor que la otra vez. Pero claro, la otra vez nos quedamos sin electricidad en un ángulo bastante raro. Esta vez voy un poco tarde. Pero bueno. Por favor, juego. Quiero que me pongas mirando a Cuenca. ¿Dónde está el puto sol? Vale. Lo primero, vas a sacar la antena. Vamos a acercarnos al sol. 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 Vale. Gírate un poquito. No, para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Perfecto. Quieto parado. Quieto parado. Quieto parado. Ahí está. Quieto parado. Esta es la buena. Toma 27. Vais diciendo que esta es la buena. Recarga batería. Vamos a guardar. Aunque guardar es para cobarde, lo sabéis. Me estáis obligando a ser un cobardica, pero bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a la luna. ¿Qué atopo es este? Buena pregunta. Buenísima órbita en la que nos hostiamos contra la luna. Me parece maravilloso. Creo que no hay nada más que decir. Bajemos hacia la luna. Tenemos 1468. Nos sobra. De hecho, no es este motor, es el siguiente motor. Pero bueno, no, esto de aquí. Batería, bien. Solano, bien. Distancia de impacto. ¿Altitud dónde está? No me lo dice la altitud. Su fase... 1700. Buenísimo. Dale caña. Vayamos bajando lentamente. 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 No voy a dar ningún botón porque como pulse un botón, nos hostiamos. De hecho, quiero desactivar esto por si las moscas. Vamos bajando. ¡Ah! ¡Qué guardar ni guardar! Está perfectamente... Vale, vamos a guardar. Sigamos bajando. Ten, ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Tiruri, tiruri. Ten, ten. Esta es la buena, gente. Esta es la buena. Esta es la buena. Confiad en mí. Esta... Vamos a aterrizar en el puto suelo. Vale, las luces. No funciona. Luces activadas. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando.
Vale, estamos a 160... 150 kilómetros. Tranquilidad. Vamos bajando. Vamos bajando. Esta es la buena, lo dijo como 50.000 millones de veces. Esta es la buena. 80 kilómetros. 60 kilómetros. Vale. Ha llegado el momento de frenar un poco la... la velocidad a la que estamos cayendo, básicamente, ¿vale? Se te va a instalar el metro a la vez que el país aterriza. ¿Puede ser? Puede ser. De momento, las paticas están puestas. No son esas paticas. Hay que desactivar este módulo. Pero vamos bajando lentamente, pero seguro. 500 metros por segundo. 30 kilómetros de altura. No es que me esté poniendo nervioso ni nada. Es verdad, no hay música, no hay canción épica. Tendrás que maniobrar para soltar el tanque. Ya veremos lo que pasa. De momento, acuérdate de alejar el armatoste. 20 kilómetros. Derrapa o zigzaguea. De momento, 90 kilómetros por hora. Metros por segundo. 18 kilómetros. Vamos bien. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Sigamos bajando. Vale, 10 kilómetros. Un poquito. Cayendo a 100 metros por segundo, todo bien. Todo tranquilo. Bueno, las paticas sí las tengo cortas, pero porque me tengo que librar de esto. No sé en qué momento librarme de esto. También te digo. Supongo que cuando esté ya para casi tocar. Te sobran como 60 metros por segundo. Tranquilidad. ¿Voy a aterrizar justo en el puto bordecito? Habría que hacer una cosa. Habría que hacer una cosa. No sé a qué coño le estoy dando. Pero no es lo que quiero hacer. Quiero irme para uno de los lados. Pero no lo está haciendo. No lo sé. Esto no va a acabar bien. En el puñetero borde, tío. Es que pararos, porque quiero hacer una cosa. Esto no es lo mejor que podéis hacer, ¿vale? No hagáis esto en casa. Nunca hagáis eso. Porque igual no acaba. Voy a caer de canto también, tío, en la puñetera montaña. A ver, si caigo justo en la montaña no pasa nada, pero... traigo una velocidad lateral bastante guapa. Voy a caer en el puto bordecito. Esa no apaga la luz. ¡Ah, oh, en el puto canto, tío!
¿Vosotros veis mi sombra? Porque yo no la veo. No sé a qué altura estoy, sinceramente, porque es que no veo la sombra. No hay sombra, ¿verdad? Vale, pero estoy ya casi abajo, ¿eh? Vale, no tengo velocidad lateral, ¿eh? Joder, es que... vale. Misión completada. Hemos tocado la luna. La pregunta es... ¿Puedo realizar ciencia y volver a la Tierra con este aparato? Vale. Hemos tocado la Luna, hemos aterrizado, todo eso está bien. La pregunta ahora es, a la primera, ¿podríamos volver a la Tierra con esta nave? Solo hay una manera de saber. Yo diría que no. Yo diría que ni de coña. Vale. 5 minutos para la apoapsis. No hay paracaídas ni escudo térmico. No, cierto, no la hay. Pequeño detalle que no. No, no lo hay, pero no importa. Solo quiero saber si podría llegar. Lo que quiero saber es si sería capaz de llegar. Si no, nos ponemos en órbita, pero... Con esta gasofa es imposible llegar de vuelta. ¡Wow! Eso es un puto problema. Para hacer una misión viniendo hasta aquí. Con esa gasofa yo no creo que pueda volver. Nah, ni de broma vuelves. Ni de puta broma vuelves, eh. A ver, lo voy a probar, pero yo creo que me voy a quedar aquí. Una órbita lunar después de un aterrizaje. Problema de esto. Me estoy quedando sin batería. Pa, 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 pa. La luz. Joder, estoy detrás de la luna, macho. Está el sol, tío. A ver. La idea es... Yo creo que con esta gasofa es imposible volver a la Tierra. Puede intentar... Lo voy a intentar por intentarlo, pero... Creo que no. Mira, broma. Quizás... Si hubiese hecho esto un poquito más... Ah, que no tengo comunicación ahora. Me cago en la leche. Ah, me he quedado sin comunicación justo ahora, en este momento. Vale, ya vuelvo a tener. 14.
No, 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 no. ¿Este? No. ¿Este? Yo creo que me pilla la luna. Ahí yo creo que me pide a la tierra, no sé cuán. A ver. Volver, vuelve. Eso sí. La hostia chica, ¿eh? Vale, ponte en retrogrado. Volver, vuelve, desde luego, pero. Tranquilidad, tranquilidad. Estrellate a saco. A ver, volver, vuelve. Lo que pasa es que no tiene paracaídas ni nada, pero... Se puede hacer, ¿eh? No, coño, para el otro lado. Tengo que activar esto para el próximo día, tío. Para saber las maniobras, macho. Es que ni siquiera me estás diciendo que me vaya a pillar, pero vamos, en principio sí me pilla. Yo qué sé, la puñetera tierra. Quiero pensar que sí me pilla. Vale, no te quedes de culo, que luego pasa lo que pasa. Quieto, pero no, 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 más despacio, más despacio. Pero voy muy justo de gasofa, tío. No, estate quieto. Ahí está. Voy muy justo de gasofa, tío. ¡Hostia, que esto se mueve! ¡Ah! ¡Que la luna se mueve! ¡Hostia, no, no! Sí, 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 estoy en... ¡Buf! 10 de gasofa. ¿Crees que lo consigo con 10 de gasofa?8. 7, 6, 3, 2, pero ya sí, hostia, que ni de coña, tío. ¡Ah! 200 kilómetros. Bueno, bueno, pero para. Preparado 20 kilómetros. ¿Estáis preparados? Esto no va a acabar bien, ¿no? 20 kilómetros sin escudo térmico. Dios. 20 kilómetros sin escudo térmico. Este va a ser el achicharramiento más bestia que habéis visto en mucho tiempo. Vamos para allá. No, a ver, pero si no tenemos ni paracaídas ni nada. Pero se puede hacer, tío. Con esta nave espacial podemos mandar a... Espérate, a ver si me va a pillar este. No. Se puede mandar a Yevedía y moriría, evidentemente. Pero se puede hacer, se puede hacer. Va muy justo, va muy justo. Va muy justo. Va... demasiado justo, quizá. ¿Habéis visto una nave arder en la atmósfera? A ver, voy a ponerla de culo, que no sé si ayudará mucho, pero así parece que estamos a 70 kilómetros, vamos a 3200 metros por segundo. ¡Ah! A ver. Sí, claro, es que... Quiero decir, sin escudo térmico... No tengo manera... Dios, está más cerca. ¡No! ¡Las paticas, no! Bueno, las paticas y todo. O sea, es que esto aquí... Si inmediatamente pasa a 50 o 60 con escudo térmico, puede... Sí, a ver, con escudo térmico y bien hecho se puede hacer. Manda información. Ah, da igual.
No, no, si yo creo. Yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Vaya, la antena se ha roto. Ya no podemos mandar información. Au. Una patica se ha muerto. A ver, que no tenemos ni paracaídas, que nos vamos a hostiar de todas maneras. Pero se puede hacer esta nave, excepto por el pequeño problema de que la puta nave es incontrolable, por algún motivo que sigo sin saber muy bien cuál. No arde, ¿eh? ¿En serio aguanta esto sin escudo térmico? ¿No habían cambiado en una actualización que necesitaba radiadores y...? ¿Cambiaron en una actualización que necesitaba radiadores y escudos térmicos? ¿Y esto está entrando de culo? A ver, no hay paracaídas, nos vamos a hostiar, pero... Hostia, verdad, tenía esto. ¡Ciencia! ¡Enviar! Ah, da igual. Claro. Igual sin antena no se puede transmitir. Pero no ha reventado, tío. Hombre, el motor está hecho para aguantar. Ya, eso sí es verdad. Pues si tuviese paracaídas, tío, lo hubiésemos conseguido. ¡Coño! Y casi caigo en casa. No está mal, no está mal. Bueno, vamos a abrir la puerta. Básicamente aterrizar ahora. Vamos a encender las luces para que se vea bien. Y vamos a darle a esto, ¿no? Bueno. RCS. Creo que no va a ser suficiente. Yo diría que no. 120. Voy un poco más rápido de la cuenta. Te digo que lo logra. Sería la puta polla. Si lo logras, no... A ver, no va a funcionar, pero... Es imposible que el monopropelante en la gravedad terrestre te haga nada. Pero... ¿Igual se salva alguna cosa científica? No. ¡Aparcado! Misión completada. Recuperar la nave. Ea, pues aparcado. Señores, misión completada. Podéis recuperar la nave. Toda la ciencia que hay aquí está para recuperarla. Y nada. Aparcado. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. ¿Cuánto hemos echado al final? 3 horas, tío. 3 horas. 3 horas. ¿Verdad esto para resubirlo? Pues el próximo día lo intentamos con Llevedía. Pero hay que hacer, tío. Tenemos que descubrir qué coño le pasa para que se descompense de esa manera, macho. En fin. Pilarín. Vamos a guardar. Y vamos a salir. Y vamos a comprar... Tío, ¿cómo se...? Párate. Órbita invisible en el mapa. Vamos a comprarlo, tío, porque es que me está jodiendo vivo cada vez que quiero hacerlo. Ahora sí que sí. Salir, mino. Vale. La próxima Galactic Craft. No. La próxima... Hoy es martes, ¿verdad? Sí. El jueves, ¿vale? El jueves lo intentamos con Llevedía. A ver qué tal nos sale. Pues nada, gente. Muchísimas... Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado por aquí, de verdad, os lo agradezco un montonazo. A la gente que está suscrito, especialmente. Ay, me falta el oxígeno. Y nada, que nos vemos el próximo día. Mañana juego de Civilization, ¿vale? Host a Alex el capo por... No, lo tiene desactivado, no se le puede hostear a él. La gente grande tiene desactivado esas cosas para que la gente no haga spam. Bueno, gente, que os quiero. ¡Hasta luego! ¡Bye!